Bienvenidos a una charla informal con temas de lo increíble y sobrenatural. Anécdotas y experiencias que a cualquier hora del día se hacen manifiestas. El mundo entero se da cita aquí en El Susto de la Mañana con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para la Unión Americana, toda la República Mexicana y el mundo entero, esto es El Susto de la Mañana, donde nos reunimos los peludomaníacos a escuchar esos temas de lo insólito, lo sobrenatural, aquello que no tiene explicación lógica, pero que también se puede contar en la mañana, y por ese motivo estamos aquí reunidos. Excelente jueves para todos. Soy Gina Avilés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta transmisión que surge desde la cabina del Fantasma Errante para todo el planeta Tierra. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una transmisión con esos temas espeluznantes. Queremos su participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Acuérdate, en la mañana estamos en El Susto de la Mañana. Dale like, suscríbete para que de esta manera estemos juntos de lunes a jueves. Por supuesto que tú puedes participar con nosotros y hacer juntos este programa. ¿Cómo lo vas a hacer? Simple y sencillo, mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartes fotografías, videos, memes, lo que quieras, pero ponte en contacto con nosotros. Hoy es 12 de noviembre, se celebra el Día del Cartero. Mira. Les enviamos una gran felicitación porque es un oficio muy cansado, ¿eh? Estar recorriendo las calles entregando estas cartas que a veces son de amor, de odio, de pedidos o incluso de que te están cobrando, Nacho. Entonces sí, esas no las queremos, pero las demás... ¡Ay, cállate! Sí, hay que tocar madera, que no nos lleguen esas cartas que ahora con esto del internet ha disminuido en gran medida el hecho de que las personas estén escribiendo alguna carta, porque incluso ya hasta de los servicios no te llegan por correo, sino que es de manera digital. Sin embargo, pues causaba gran emoción recibir una carta postal desde, por ejemplo, una amistad que vivía en otro estado, en otro país, y entonces de esta manera es algo que se ha estado perdiendo precisamente por los nuevos medios de comunicarnos, de mandar esta correspondencia. Pero hoy felicitamos a los carteros en su día, por supuesto, y más si son peludomaníacos. Además, también el 12 de noviembre, dentro de estas efemérides que son insólitas, es el día del caldo de pollo. ¿Cómo? Parece bastante extraño, uh-huh, pero el 12 de noviembre se ha denominado como el día del caldo de pollo. Es decir, ándale, que si no sabías qué preparar hoy para comer, uh-huh, pues ya hacer. Aquí está la solución. Vas a festejar y le dices a tu familia, es que hoy estamos celebrando el día del caldo de pollo. Bueno, pues hay que hacerle honor, ¿no? Con su... un consomecito nos cebollita, cae a todo. Cebollita, cilantrito, chilito, chilito picado. Tortillas calientitas. Sí, un guacamolito. Perfecto. Órale. Festejemos. Vamos. También un día como hoy, pero de 1937, se inauguró el puente de San Francisco en California. Además, pues vamos a recordar que tenemos allá muchísimos amigos que estamos saludando en este momento. Y esta construcción empezó en el año 1933
y tardó pues ya bastante tiempo, pero es un símbolo emblemático precisamente allá de San Francisco. En el 2003 falleció a los 27 años el actor norteamericano Jonathan Brandis. Al parecer se ahorcó, fíjate, lamentablemente. Actuó en la película La Historia Sin Fin 2. Y hoy lo recordamos en su aniversario luctuoso. Y en el 2008 murió el músico británico Mitch Mitchell, que destacó como baterista en la banda de Jimi Hendrix, Speedwagon. Entonces, okay, hoy también lo recordamos en su aniversario luctuoso. En la mañana, aquí en El Susto, nos gusta comentar estas notas también bastante extrañas que suceden en el mundo. En días pasados hemos comentado acerca de esta manera de casarte contigo mismo, pero hoy fíjate que en redes sociales se dio a conocer una persona que el novio lo abandonó. ¿Y entonces qué decidió? Pues casarse consigo mismo. Él es un médico brasileño que se está volviendo viral, literal, en las redes sociales por su buen humor luego de casarse con él mismo en una ceremonia a la que asistieron su familia y sus seres queridos. El doctor Diogo Ravelo, de 33 años, pues decidió esto después de que terminó con su pareja y dijo, bueno, si yo ya tengo todo planeado, ya estaba todo listísimo. Tuvieron fricciones, se pelearon, dijeron, ¿sabes qué? Ya no nos casamos. Pero él dijo, no, pues yo ya gasté, se dice aquí en la cuenta, $65,000 en todo para que esta boda no la voy a desperdiciar. Entonces dijo, todo sigue adelante, yo ya me voy a casar conmigo mismo y aprovechar lo que ya se tenía apartado. Y dice, lo bueno de casarse contigo, o sea, que no tengas una pareja física, sino que te comprometas contigo mismo, es que no hay protocolos. Entonces tienes libertad de divertirte como quieras, aventar el ramo si quieres, vestirte de la manera que sea, y entonces vamos a disfrutar, le dijo a su familia, a sus invitados, y lo llevó a la vida real, y están publicándose fotografías en las redes sociales, y dijo, bueno, así no tengo problemas, no desperdicio lo contratado, y vámonos para adelante, Nacho. Bueno, pues, ¿qué solución encontró nuestro amigo? No va a tener peleas. No, pues, al contrario, yo creo que van a ser las peores. Las peores batallas son con uno mismo, Gina. Dicen por ahí que tu peor enemigo eres tú. ¿Y cuándo te vas a divorciar de ti? Fíjate nada más. Hoy, hablando de este día del cartero, tenemos también relatos, comentarios, pero vamos a soltar esta pregunta y también el comentario del tema del día de hoy, porque hablando del cartero, a través de la historia se han registrado cartas insólitas y que entonces, por ejemplo, ¿qué pensarías recibir una carta de Jack el Destripador? Sorprendente, ¿no? ¿Sí? Pues esto le sucedió a George Lusk. Él era presidente del Comité de Vigilancia allá por el año de 1888 y el señor Lusk se encontraba presidiendo un grupo de ciudadanos comprometidos en encontrar precisamente a este asesino serial, cuando le llegó una cajita que adentro tenía una carta. Y la carta decía, desde el infierno. ¡Ah, caray! Imagínate tú recibir esta carta que, ¿de dónde proviene? Del infierno. La abre y dice, bueno, decía esta carta así, Mr. Lusk, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la preservé para vosotros, la otra pieza la freí y la comí, fue muy agradable, quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó, si solo aguardáis un poco, firma, atrapadme cuando podáis. Y entonces, imagínate, porque este fue un asesino serial que nunca se supo su identidad. Se adjudicaron a él varios crímenes de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Sin embargo, esta carta quedó ya registrada y aún la conocemos, de estas cartas insólitas que llegaron a una persona. Imagínate recibir este tipo de carta. No, y bueno, siendo este un tristemente célebre personaje que hizo historia, ¿no? Se han escrito novelas, se han hecho películas, ha sido el motivo de muchas desgracias porque hay siempre imitadores. Bueno, pues imagínate recibir la carta de puño y letra de una persona completamente enferma, diría yo, porque esas atrocidades que hizo, pues le valieron, ¿no? Tener ese destino y esa
suerte que con la que corrió hasta el final de sus días. Claro que sí. Ayer que platicábamos con Tere, Nacho, sí, ya le mandamos a las dos personas, a Cochis y a también uh-huh. a nuestra amiga Ena, uh-huh. que nos pidió los datos para también poder hacer difusión, ¿no? Sí, sí, de, sí. De su hija que se perdió. Pero fíjate ajá. que Cochis nos dio una idea que me pareció bastante importante, porque ya ves que ha pasado pues ya bastante tiempo y lo quise compartir para si otras personas están en la misma situación, sí. porque nos dice, ahora que me acuerdo, en internet leí que hay una aplicación o programa en los cuales se pone la fotografía de la persona y como que la actualiza. O sea, como que estos años que han pasado, si han pasado 12 años, uh-huh. 15 años, entonces te da más o menos los rasgos que podría tener una persona al pasar el tiempo. Okay. Y entonces de esta manera también sería conveniente hacer esta práctica, uh-huh. porque entonces cuando un familiar desapareció y ha pasado mucho tiempo, pues no sabemos cómo pueden ser estos rasgos y esta aplicación podría ser una muy buena sugerencia. Pues gracias, sí, Cochis. Sí. Buen día, Jenny y Nacho. Mira, me estoy recordando sobre el asunto ese de la bola de fuego. Platiqué con mi mamá. Y mi mamá, pues sí, es de las que tienen demasiadas experiencias por su edad. Ella vive en Guadalajara. Yo vivo aquí en Aguascalientes. Entonces le había hecho el comentario de lo que pudo haber sido la bola de fuego. Entonces, llegó a la mente muchos recuerdos de tiempo anterior. Fíjate que la casa pues estaba larga, pero era chiquita, era angosta. Entonces hicimos un cuarto al fondo para mi hermana la mayor. Entonces un día nos quedamos a dormir allá, pues sí, toda la familia, éramos puras mujeres y mi hermano menor. Entonces nos quedamos allá y empezamos a oír ruido en el techo y salimos corriendo porque no había nada que pudiera que hacer ese tipo de ruido, o sea, como caballos corriendo, como gente que llegaba cansada corriendo y cosas así. Y salimos corriendo de ese cuarto. Salimos corriendo. Y al llegar a la otra parte de la casa, se oía una risa, como burlándose, de una persona burlándose, y vimos algo que voló. Y después mi mamá empezaba con moretones, unos moretones muy raros porque eran moretes, pero tenían dos puntitos uh-huh. en medio. Y a mi mamá se le hacía raro. Y a mi mamá, cuando hizo ese comentario con una persona, le dijo que pusiera unas tijeras en la puerta. Y así sucedió. Puso las tijeras en la puerta y mi mamá dejó de tener esos moretones. Uh-huh. Viene a la mente de que teníamos una vecina que tenía, bueno, un trabajo no muy decente, que digamos. Y fíjate que un día llegó y dejó unas maletas en la casa, porque pues su mamá vivía a un lado y no tenía dónde dejarlas, y las dejó. Y platicando yo y mi hermana, vimos sobre la bolsa que tenía como libros sobre la Santa Muerte. O sea, tenía muchos libros. Entonces, a partir de entonces, cuando vimos después de eso, empezaron a suceder cosas en la casa, bueno, aparte de lo que ya sucedía. Eso, entonces, fíjate que después mi hermano, el menor, pues ya con su privacidad se fue a dormir a aquel cuarto. Ese cuarto era pues de él. Y en las noches volteaba y a los pies de la cama veía un bulto de una persona, y mi hermano agarraba un saco y lo atravesaba y se iba a dormir. Duraba 3-4 noches acá con nosotras y se regresaba al cuarto. A otro día era una mujer, también le pasaba el saco y lo atravesaba igual al 3-4 días, y regresaba y veía otra sombra. Y entonces ya a partir de entonces, pero mejor decidió ya no volver a dormir allá y dormir acá con nosotras en un sillón. Eso te puedo platicar. Son muchas cosas, porque ahorita donde vive mi mamá, pues también le están pasando ciertas situaciones, y dice que ahora sí le da miedo porque ahora vive sola. Y eso es lo que te podría comentar.
Que tengan buen día, Gina y Nacho, y bonito fin de semana. Muchísimas gracias, ya se está adelantando al fin de semana. Acabamos de recibir tu mensaje y por supuesto que nos encantaría seguir escuchando este tipo de experiencias que nos comentas, que tu mami las sigue viviendo en carne propia. Saludamos, por supuesto, a nuestro Miedo Team, que ya están listísimos en sus puntos estratégicos. Tenemos a Mapaz Gómez en Tabasco, que como hemos dicho en estos días, esperamos que todo esté mucho mejor, al igual que con Yoli Pinto, Luz Arellano, Erika López, Sandra Dagragán, Eri Rojas, Marisa Torres, Cintia Espinosa, también Conejita Rose, Meche Fuentes, Marco López, Juan Arcos, Alex Selvas y Carlos Olvera. Muchísimas gracias por estar aquí. Y los primerititos en llegar en Facebook: Juan Biurquis, Leirene Nerubay, Tobar Eric, Conchi Bedoya, Amairani Jauregui, Claudia Grimaldi desde las montañas, Canelo Dumont, gracias por tus estrellitas, Eli Díaz. Claro, un saludo y agradecimiento a los que están en este momento en nuestro live de Facebook y también a los que están en el directo de YouTube. Everardo Cázares fue el primerito, Ashley Espinosa, Anabel Márquez, Gerardo Peregrino, Ignacio Vargas, Eli Rodríguez, Carlos Catfly Girl, Nelly Ramos y Angélica Espinosa también, por supuesto. Gracias por estar aquí y pues ya estamos listísimos, ya estamos empezando con esas historias buenérrimas. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Homero Nogales. ¿Homero? Sí, Homero. Ok, bienvenido, Homero. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde el estado de Hidalgo, en Zacualtipán. Perfecto, nos encanta tenerte aquí. ¿Qué nos vas a platicar? Mira, pues la verdad tengo varios relatos que me contaron mis papás y mi mamá. Y pues es un relato de basado hace mucho tiempo. Mis hermanos estaban pequeños y mamá era madre soltera en ese entonces. Uh-huh. Tenía cuatro hermanos. Sí. Y ese en ese entonces, pues aquí en el lugar donde vivía, pues casi había muy pocas casas. La mayoría era monte, todavía no estaba poblada aquí la ciudad. Y ese relato se basa sobre que ella, decía que estaba haciendo la luna, bueno, había luna llena. Uh-huh. Había luna llena y uno de mis hermanos quiso salir al baño en la madrugada. Y como ahí vivía en una casita, ahí en la lejana de la población, donde nomás estaba una ladera, pero la ladera se veía como de día con la luna, así muy brillante. Y de momento que salió al baño, con mi compañera, mi hermano, que no lo dejó salir solito de noche. Uh-huh. Y dice que hasta abajo en la ladera, como donde terminaba la ladera, estaba un barranco, que alcanzó a ver a una mujer de blanco, que así que iba jondeando sus naguas para un lado y para otro. Y pues ella, bueno, pues imagino que era la Llorona o algo así. Uh-huh. Porque dice que la vio hacia a lo lejos, como la luz del día, la luz de la luna llena la iluminaba, y sí, se veía bien la silueta, que iba con su vestido blanco, largo, y uh-huh. Iba jondeando, y se fue a perder hasta abajo en el barranco, ahí se perdió. Sí, ¿y luego? Ajá, y luego pues dice que pues ahí, bueno, pues ella dice que no sintió miedo ni nada, uh-huh. Y pues no, de hecho no escuchó ningún lamento ni nada anteriormente, ni ladrido de perros, ni nada. Sí, sí. Ajá. Algo extraño, porque regularmente cuando hay entes como este que describes, posiblemente, ajá, pudiéramos decir que la Llorona, ¿no? Regularmente los primeros que lo sienten son los animales. Si es un rancho, se ponen inquietos, no sé, los gallos, las gallinas. Si estamos en la ciudad o en un lugar que ya está más poblado, más denso, bueno, pues los perros, eso sin lugar a dudas, comienzan a ladrar y ladrar y ladrar, hasta que pues este espanto, este espectro se va. Exactamente. Y sí, eso estuvo raro, porque sé que no escuchó la de perros, y ahí hasta donde terminaba el barranco, en la parte de abajo había donde había casas. Ajá. Y de hecho ese lugar donde ella lo vio está cerca de un panteón, bueno, del panteón de aquí de Zacualtipán, de la ciudad de Zacualtipán. Ajá. Y pero ahorita en ese lugar ya se hizo, ya se pobló mucho, ya no, ya ya no está así solitario ni nada, ya está muy poblado. Pero sí fue lo que ella me contó, que es que sucedió eso hace mucho tiempo. Oye, amigo, entonces lo que significaría que ahora que ya está más poblado, cada vez ese tipo de manifestaciones son menos.
Ah, pues bien, entonces ahorita no, no he escuchado ningún ninguno así, como ya no vivimos por ahí cerca, de hecho ya vivimos de otro lado, sí. Y ahí no hemos escuchado ningún relato sobre eso ni nada. Aquí luego se escucha, no, pues que la gente empieza a hablar, uh-huh. No, pues que en tal lugar se apareció esto, vieron esto y no, uh-huh. No, solo en ese panteón, bueno, mucha gente dice que a veces como en la parte de abajo del panteón está un barranco hasta abajo y hasta abajo está poblado, en esa joyita. Sí. Dicen que a veces desde abajo alcanzan a ver que arriba en el panteón como que se les aparece bueno, que se ve así como un hombre con una silueta, ajá, como con cuernos y con echando llamaradas. Ah, caray, ajá, es un demonio. Sí, es más o más probable. Y sí, desde arriba, desde abajo se alcanza a ver que casi llegando hasta arriba al panteón, como estás, luego es un cerro. Y ese cerro ya varias veces se ha desbordado, de hecho muchas, muchos féretros se han caído para las casas que están abajo. Cuando se desborda, por ejemplo, cuando vienen las lluvias muy fuertes, uh-huh, se ablanda la tierra y se han caído muchas en varias casas, o sea, ahí cerca. Uh-huh. Y ahí se ve como una cueva debajo del panteón. Oh. Y esa cueva muchos la conocen como la cueva del diablo. Debe ser. Ajá, y dicen que esa cueva tiene entrada por una escuela que se llama Escuela General Felipe Ángeles. Uh-huh. Ajá, por la parte de atrás. O sea que hay un túnel que une la escuela con esa parte de abajo subterránea del panteón. Es lo que cuentan muchas personas de aquí, de por aquí, y de hecho dicen que en la parte de la escuela de atrás de la escuela General Felipe Ángeles, uh-huh, esa escuela ya es muy vieja, sí, es la primera escuela que ha vivido aquí en Zacualtipán. Wow. De hecho luego les mandaré unas fotos de esa escuela. Estaría muy bien, amigo. Ajá, y dicen que en la parte de atrás está un cercado, uh-huh, pero que ese cercado no pueden pasar hacia el otro lado, uh-huh, porque del otro lado se les aparecen cosas, y de hecho sí, de hecho una vez me platicó mi señora, que una vez ella fue a tocar en esa escuela. Sí. Que en esa escuela estaban, nomás, en la parte de atrás estaban unos columpios, y ajá, donde estaban jugando. Y si una vez se quisieron brincar las cercas, sí, es que es un alambrado. Y dicen que cuando se iban brincando, que alcanzaron a ver al otro lado como que había una casa, sí, una casa grande. Pero que después, como que lo que se estaban pasando, se bajaron. Ya cuando volvieron a voltear, ya no había nada. Sí. Pero ahí en ese lugar dicen que se aparece una niña colgada, ahorcada. Oh. Ajá, y más para adelante es por donde dicen que entra uno hacia el monte, sí, y por ahí dicen que está la entrada de la cueva, que le llaman, la que está la cueva del diablo, y dicen, muchos dicen que da abajo del panteón, pero la verdad no se sabe en ciencia cierta si de verdad sí, uh-huh, si sea verdad. Ajá. Oye, amigo, a mí me encantaría, no sé si se pudiera, que con tu celular grabaras un videíto de un minuto, minuto y medio, dos, lo que tú quieras, ¿no? O fotografías. Yo preferiría, ajá, el video para enseñárselo aquí a nuestros amigos. Pero es que yo me estoy imaginando ese panteón y la cueva, ajá, del diablo y todo eso que tú nos estás describiendo de una manera, pues formidable. Yo me lo estoy, ajá, imaginando y me encantaría conocerlo, amigo. La verdad es de que se me dificultaría ir para allá, pero aprovechando la tecnología y que tú eres peludomaniaco y estás por allá, pues si pudieras, ¿sí?, enriquecer esta transmisión con ese tipo de imágenes. Y lo mismo le pido a todos los otros peludomaníacos, ¿no? Que cada quien nos envíe un pequeño videoclip, así como el que están viendo ahorita en pantalla de YouTube. Ajá. Así sería muy bueno, ¿no? No, pues sí, la verdad sí, estaría muy bien. ¡Órale! Y pues sí, deje, es que como casi no voy por esos rumos, pero, uh-huh, si llego a ir por allá, yo tomaré un video o una foto, ajá, y se las hago llegar. Hecho, ¿no? Y también, de hecho, quisiera preguntarles, ¿sí?, una cosa. Sí, sí. Escuchando que ustedes también, todos, bueno, tienen ahí conocimiento de lo paranormal. Ajá. Todo eso, desde que estaba juntito Juan Ramón, ¿sabes? A mí no me tocó escuchar sus transmisiones más, sí, que sus regrabaciones que, ajá, he visto. He, sí, visto muchos relatos ahí en, ajá, YouTube. Sí. Y lo que pasa es que, bueno, hace poco me falleció una de mis tías. Ajá. Y apenas en esta semana me acaba de comentar mi hermana que soñó con ella. Ajá. Soñó que estaba soñó que estaban en un como velorio, pero no supo de quién, dice mi hermana. Ajá. Y que mi tía, esa tía que acaba de fallecer, andaba repartiendo atole. Ajá. Y que en eso le dio un vaso de atole a mi hermana, pero no le habló. Y pues mi hermana nomás recibió el vaso de atole y se echó un trago y, ajá, le dijo, no, pues está rico. Y cuando revisó, volteó a ver el vaso para ver el atole, ya no era atole, se convirtieron en gusanos. ¿Qué significará eso? Ok, pues está
complicado el acertijo o el dilema de este sueño, porque ¿cuánto tiempo tiene que murió? Ya tiene aproximadamente como un mes y medio que falleció. No tiene mucho, amigo, tiene poquito. Ajá. Sí. ¿Pero esto fue solamente una vez? Sí, el sueño nada más fue esta semana, me lo acaba de platicar. Ajá. Bueno, y nada más fue una vez. Es que vale. No necesariamente tiene que tener un significado. Por ejemplo, Nacho, cuando hablamos de gusanos, nos ponemos a lo mejor nerviosos o angustiados porque lo podemos ligar con brujería. Uh-huh. Sin embargo, como tú lo estás comentando, con sueños, esto tiene que ver en cuestión sentimental, a lo mejor resentimientos, va por este lado, no por algún trabajo que podríamos pensar cuando alguien relata algo que de repente aparecen los gusanos en X situación, pero en lo que tú nos comenta también tenemos que tomar en cuenta que debe ser algo con cierta frecuencia, no un sueño aislado, porque esto no podría representar algo significativo. Ya si se presenta varias veces, entonces sí, ya podemos estudiar el entorno y de acuerdo a lo que estés viviendo, darle un significado. Lo que pasa es que es impresionante, ¿no? Por ejemplo, es el solo hecho de pensar en beber un líquido, tomarle al agua, ¿no? Tomarle a la taza. Y volteas a ver la taza y está infestada de gusanos. De inmediato tú piensas en algo repulsivo, ¿no? Nauseabundo, dices, guácala, y le tomé, qué asco. Entonces, son el tipo de cosas que debemos analizar, pero siendo una sola vez pudiera haber pasado como una pesadilla. Obvio, sí, se dice que nuestros sueños nos quieren decir algo, probablemente ella estaba sugestionada, probablemente hay algo que la trae muy, muy inquieta o algo así. Sin embargo, pues ir es necesario, como para confirmar el sueño anterior, es necesario que haya una repetición en el sueño, por lo menos que se note que hay como que la misma inercia, ¿no? Que trae la misma esencia el sueño. Ajá. Estuvo raro y por eso pues, aproveché que me marcaron para preguntarle sobre esta situación. Sí, y otra, si no me molesta, otra pregunta. Sí, sí. Mire, lo que pasa aquí en su pobre casa, hace que como 2 meses más o menos estaba yo empezando a hacer una construcción. Sí. Pero en ese entonces, cuando un amigo me estaba echando la mano aquí a levantar los cimientos, no a pegar pie de eso. Pero cuando estaban escarbando de repente en varios lados aquí de la casa, pues, ya sea enfrente, al lado derecho y atrás, se empezó a llenar de hormigas, muchas hormigas por donde quiera. Uh-huh. ¿Eso qué significará? Bueno, lo que pasa es que ahí probablemente sea un terreno en donde efectivamente hay nidos de hormigas, ¿no? Entonces, pues, dices que no encontramos durante en la excavación, no nos apareció nada. Ya después, ¿qué será? Por ejemplo, dentro de un ratito se empezaron a salir hormigas que la verdad no sabíamos ni de dónde salían. Ajá. Nada más había por donde quiera había bastantes hormigas. Uh-huh. ¿De qué tipo de hormiga era, ¿De la negrita, de la roja grande, de cuál era? Era de la negra pequeña. Uh-huh. Ajá, pero andaba por donde quiera, iban así caminitos de hormigas, por donde quiera había aquí. Que de hecho hasta, pues bueno, me comentaron ahí, como tengo un niño pequeño y luego que andaba jugando. Uh-huh. Me dijeron, no, pues mejor quémalas, échales gasolina para que se le vayan a subir a tu niño. Sí. Y pues fue lo que hice, pero no sé qué significará. Bueno, y no. Ya después de que este amigo se fue, y ya no volvieron a aparecer hormigas. Ah, qué bueno. Ajá. No, o sea, ¿tú piensas que hay una relación entre el amigo y las hormigas? Ajá, no sé si entre eso exista la envidia o el, no sé, es que tenga relación pueda tener entre ese detalle y las hormigas. Sí, o alguna mala vibra o no sé. Ya te entiendo, amigo. Pues no me gustaría envenenar tu mente y decirte que probablemente ese cuate pues sí traía algo malo, ¿no? Quisiera yo pensar que fue una situación natural, normal. Sabemos que las hormigas están casi en todos lados. Y aunque tú no las ves, ahí están abajo. Por eso es que salen de repente como por temporadas, ¿no? Antes de las lluvias, tú notas que empiezan a salir hormigas en todos los rincones, en las paredes, porque pues empiezan a prepararse para sus temporadas diferentes que tienen las hormigas, ¿no? O sea, van como que juntando su alimento y cosas así. Entonces salen.
después ya no las ves, dices, qué raro que ya no están las hormigas. Lo que pasa es que ya están allá como hibernando. No sé si sea el término correcto utilizar con las hormigas, pero ya están ella en su nido. Entonces, no hay que sugestionarnos, hay que pensar que se trató de algo natural, a menos que, fíjate, cómo te lo digo clarísimo, a menos de que empieces tú a notar que no solo es lo de las hormigas, sino que ya también empieza a haber otro tipo de situaciones, que algo que no me gustaría, porque es tu casa que estás construyendo con mucho cariño y mucho esfuerzo, ¿no? No, pues sí. Entonces vamos a dejarlo como una especie de anécdota y ahí la dejamos hasta que no ocurra otra cosa. Espero yo que no. Bueno, entonces sí, nada más sería eso, sí, lo que tenía yo esa duda. Perfecto. Sí, en una parte cuando estaba, bueno, mi amigo estaba escarbando por el cimiento, en una parte que me hacía falta, él me comentó que encontró una figura de un San Judas y que adentro traía algo, pero nunca me quiso, de hecho a mí no me dijo al momento, me había dicho, si no le comentó a mi señora, a mí me comentó ya mucho después, que había encontrado algo ahí que era como un muñequito amarrado y así, pero que lo quemó y que no sé qué, pero no me dijo a mí, ni me lo mostró ni nada, yo nomás encontré así dos restos así de barro de un San Juditas. Pero no sé. ¿Por qué razón no me diría si de veras le encontró o qué onda? Bueno, amigo, pues esperemos que no sea nada malo, ¿no? La verdad es que no, sí, ¿no? Y seguir en comunicación por si ya hay algo más relevante, entonces sí, ya dar entonces otro significado. Pues de hecho, estuve en detallito con ese amigo y ya no nos habla. Armando Rodríguez nos está diciendo, las hormigas salieron debido a la vibración ocasionada por los golpes de la construcción. Al escarbar, ¿no? Sí, sí. Estaban haciendo una zanja como para los cimientos. Exactamente. Ok, pues sí, puede ser. Rodrigo Esteban dice, las hormigas salen en primavera, verano y se guardan en otoño, invierno. Es normal. Es normal, sí. Entonces, pues ya depende de esas cosas, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando de un ciclo natural, no estamos hablando de brujerías ni nada. No pienses en ello, amigo. Al contrario, tú protégete y protege a tu familia y decreta que nada malo, ningún hechizo, ningún maleficio va a hacer mella en ustedes. Al contrario, ustedes están firmes en la fe, ¿no? No, pues sí, exactamente. Como le digo a veces a mi esposa, le digo, no, pues... Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está, tienes la clave, esa es la clave, amigo. El que se mete contigo, se mete con el Creador. Exactamente. Muy bien, amigo, pues gracias, Homero, pues y espero que no sea la última vez que charlamos. No, claro que no, y después, si me pueden echar otra manita después, tengo unos relatos de igual, pero que me contaron mis papás. Son rebasados en tesoros, así en apariciones de animalitos. Bueno, pues me parece formidable, amigo. Sí. Nos ponemos en contacto cuando después. Gusten. Mucho gusto. Estaría con ustedes, Gina, Nacho. Saludos. Saludos, excelente día. Y sigan echando ganas, que está muy excelente programa. Gracias, amigo. Y la verdad que me gusta mucho eso de lo paranormal, ¿eh? Sí, pues es apasionante. La atención. Es apasionante, amigo, sí. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego. Armando nos dice, buen día, raza, ahora ando de mañana en la chamba y los estoy escuchando. Nos parece excelente, Armando, que en la mañana estés en el trabajo y nos escuches y en la noche ya en casita. Entonces estamos aquí siempre acompañándolos en sus actividades. También Kaeru nos comparte, buenos días, Jenny y Nacho, anoche así los estábamos escuchando y nos envió una fotografía con cupcakes. Ellos los estaban haciendo. Fue cumpleaños de mi perrito y ahora ando desayunando mientras los escucho. Y entonces ya el cupcake está con decorado y muy rico. Pero este perrito es muy consentido porque fue por su cumpleaños. Ahora Kaeru, la cuestión es que los cupcakes se los comieron ustedes, ¿no? Él o sí. Oye, Gina. Porque ya ahorita están vendiendo cupcakes para mascotas. Especialmente para mascotas que tienen la preparación de carne, y pero sí, tienen la forma de un cupcake. Pero los de Kaeru no sé. Y entonces estaban celebrando a Kermit. Así se le llama la rana René en Estados Unidos. Sí, Kermit the Frog. Pero así se llama también su mascota. Es un perrudomaníaco bien consentido. Bien, ¿no? Oye, cuando te estabas diciendo lo del cupcake, cenaron sus cupcakes festejando al perrito. Y si ahorita estamos desayunando, yo pensé que ibas a decir unos hot dogs. No, Nacho. Estos ya preparados, porque anoche los estaban
haciendo y hoy ya están deliciosos. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien por compartir, ¿eh? De hecho, te agradecemos mucho. Dice Ena, sí, Gina, me llegó el correo y lo van a subir a la base de datos a nivel nacional. A ver qué resultados arroja y si hay coincidencias inmediatamente me comunicaré con Tere y ustedes. Gracias, mi querida Ena. Paola Aguirre Mendoza dice, hola, buenos días. Por fin, otra vez aquí. No había estado por la psicosis con la inundación. Estaba levantando mis cosas y mi negocio en el mercado provisional, pero parece que ya se están calmando. Qué bueno, mi querida Pao. Y esperemos que ya todo haya quedado en un terrible susto y una experiencia de esas que no se van a olvidar. Imagínate esta generación que va a poder contar, sobre todo ahí en Tabasco, ¿no? Sí, no, pues somos terrible. Sobrevivientes de la pandemia y somos sobrevivientes de la gran inundación del 2020. ¡Wow! Fíjate que viendo estas imágenes, la cuestión fue tan drástica, y inundación, queriendo salir de sus casas, y entonces en ese momento, ¿qué se iban a estar acordando, Nacho? ¿De un cubreboca, de la sana distancia? Pues, si el momento indicado era para salvar su vida. Sí. Entonces son situaciones de veras que debemos estar definitivamente en oración, porque estamos viviendo cosas realmente terribles. ¿Sí? Y apoyándonos cuando alguien lo necesita, como en este momento Tabasco, también Chiapas, que nos estaba diciendo Alex. Y fíjate que hay algo que no ha dicho nadie, amigos de Tabasco, a ver si ustedes me dan la razón o me corrigen. Se ha hablado de las inundaciones, de los ríos que se desbordan, de las presas que se revientan, pero no han dicho nada sobre la fauna, esa fauna nociva silvestre, como pudieran ser los lagartos, los alligators, como dicen nuestros gringos, amigos mejigringos, ¿eh? Nadie ha hablado de los lagartos. A mí eso es lo que más me pone así como que con los pelos de punta, porque allá sí hay cocodrilos, Gina. Sí. Hay cocodrilos, y teniendo pues más margen de cómo desplazarse, ¿quién dice que no se pueden meter hasta las casas y así, no? Vamos, amigos que están en Tabasco, si estoy mal, corríjanme, pero sí debe ser también como que algo demasiado estresante. Ok, aquí tenemos también un amigo que dice, una pregunta, dice, aquí en el susto de la mañana, ustedes dicen, e incluso también he escuchado en otras partes, que la Llorona se aparece por todo el mundo, pero en mi opinión, no creo que sea la Llorona, sino otra alma en pena que se le conoce como Banshee, que es un espíritu que produce un lamento muy lastimoso. Fíjate que a este respecto, el que tú dices esta aparición de Banshee, más bien está relacionado a otra cultura, pero tiene características muy similares a la Llorona, porque se dicen que es una mujer, que se oye el lamento, anuncia con su llanto gritos, puede ser la muerte o alguna catástrofe, y aquí la Llorona también se les relaciona con esto. Entonces, allá por ejemplo en Irlanda se le considera como una hada o una mensajera del otro mundo. Entonces sí tienen similitudes, pero ya está enfocado también en un tema que te digo que se le considera, puede ser como hada o mensajera de muerte. Fíjate que exactamente, la otra vez también nos preguntaban que cuál era la diferencia entre la Llorona, o cómo distinguirlas entre la Llorona y la Banshee o Banshee. Y yo pienso que es lo mismo, es como aquí en México le llamamos refresco a una bebida, ¿no?, que nosotros compramos en la tienda y es gaseoso. En otros lados le llaman soda, en otros lados le pueden llamar limonada o le llaman de cualquier otro nombre, pero nos referimos exactamente a lo mismo. Aquí el fenómeno es el que cuenta, ¿no? El nombre pues sí importa, pero no tanto, porque ¿cuál sería la diferencia si también representa miedo, representa temor, representa desgracias, inquieta a los animales? O sea, el comportamiento es el mismo. A fin de cuentas, el nombre sí sería pues ya muy regionalizado, de acuerdo a cada lugar, ¿no? Pero el hecho es ese. Ahora, ¿qué es lo que lo provoca? Para mí es la clave, ¿no? ¿Qué provoca este tipo de manifestaciones? Yo siempre lo he dicho, porque así lo pienso. La verdad es que yo no soy ningún sabio, ni quiero que lo que diga yo es la ley. No, yo simplemente así lo reflexiono. En todos lados hay mujeres que por desgracia han perdido a sus hijos, o que
de algún modo ellas mismas pues les quitaron la vida, ya sea a base de un aborto voluntario o involuntario, o de plano asesinaron a sus hijos porque no los querían, por odio, por celos, por lo que ustedes quieran. Entonces eso genera un gran trauma en la persona. Casi siempre hay remordimientos, casi siempre, porque no deja de haber esas que le llaman llenas, ¿no? Y que no tienen el más mínimo remordimiento, o porque simplemente están enfermas. Pero entonces, ¿a dónde se va toda esa energía? ¿A dónde se acumula? Probablemente, no sé, en esas manifestaciones que nosotros reconocemos como la llorona. Lo que sí es una constante es el sonido como de una mujer sufriendo con un desgarrador lamento, y eso es lo que importa en este caso. Claro, y también tenemos aquí amigos como Parvax, que complementa la información de las efemérides. ¿Eso? Dice Gina y Nacho, hoy sí, 12 de noviembre es día del cartero, pero también es día mundial de la usabilidad. Sus objetivos sin duda tienen una gran implicancia en múltiples procesos y ¿usabilidad? Productos con los que todas las personas interactúan y utilizan todos los días. Mira, día mundial de la usabilidad. Usabilidad. Nunca lo había escuchado. No. ¿Tendrá que ver con estudios de antropometría? Es que es como el uso de todo lo que tiene un fin, ¿no? Pues vaya, pues debe bueno, ser. Bueno, también nos dice, es día del inicio de la Semana Mundial del Conocimiento sobre los Antibióticos, Día Mundial contra la Neumonía, Día Mundial de la Obesidad, Día del Happy Hour. Ah, ese. Día Mundial bueno. Del caldo de pollo. Día Mundial del Sunday, helado con frutas y nueces. Saludos. ¡Wow! Son muchos días. Pues ya tenemos el Sunday. ¿No está y el por caldo ahí de Día pollo. Durán? No. ¿El Sunday qué? Dice que es Día Mundial del Sunday, helado con frutas y nueces. Si también es día del caldo de pollo, entonces ya tenemos el postre y tenemos la sopa. ¿Habrá Día Mundial de la quesadilla? ¿Quién sabe? ¿Del burrito con queso? Quién sabe, pero si no hay que implementarlo, ¿no? Un día que te traigas unos burritos, Gina, pues lo implementamos. Ándale tú. ¿No? Mira, Gus Durán nos dice, a mí no me gustaría recibir una carta de Jack el Destripador. ¿Aquí? Me daría mucho temor por mi integridad y también por la de mi familia. Hablando de estas cartas que han sido insólitas, que han pasado también a la historia precisamente por lo mismo. Y también hay una carta muy conocida y que tiene este tinte de extraño, esta carta insólita, porque esta la escribió Elvis Presley. Y entonces él deseaba ser un agente encubierto. Entonces escribió en un avión, él viajaba en, hasta se sabe que en la aerolínea American Airlines, y entonces se puso a escribir al presidente de Estados Unidos, y él le dijo, quisiera explicarle de primera mano cómo yo puedo ayudar al país a salvarlo de las drogas, los hippies, las bandas de rock que hacen apología al consumo. Y entonces le escribió una carta y esta obviamente pasó a la posteridad, ¿no? Porque él incluso en la postdata le puso, creo que usted, señor, fue también nominado como uno de los más destacados hombres de América, y entonces quiero ponerme en contacto con usted. ¿Te hubieras imaginado? No. Finalmente sí se llevó a cabo esta reunión allá por 1970, pero también se ha manejado mucho la información que incluso él falleció. Una de las teorías es porque precisamente era un agente encubierto. ¿Habrá cumplido este objetivo que él quería? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero la carta existe. La carta se escribió. Ahora, lo que decía nuestra amiga de no le gustaría que Jack el Destripador le escribiera una carta. Ustedes han ido a algún museo, estoy seguro, ¿no? Y han encontrado documentos muy, muy antiguos. Y cuando tú lo ves, el documento, ves la letra, ves ahí, te imaginas cuando esa persona, el autor, la estaba escribiendo. ¿A poco no? Ya fuera de todo cotorreo, ¿no sería interesante tener en tu propia mano un papel? Así se hace desgraciado de Jack el Destripador, pero dices, mira, este papel estuvo en manos de uno de los peores asesinos y él escribió estas letras de su, como dicen, de puño y letra, ¿no? De su propio puño escribió estas letras con este mensaje que deja ver exactamente
cómo estaba de retorcida su mente. Para mí sería interesante, ¿no?, analizarlo. Esas personas que estudian grafología, ¿cómo tienen acceso a todo ese tipo de información oculta en nuestra propia escritura, Gina? Exacto, que te lean, por ejemplo, tu firma, uh-huh, que si está inclinada a la derecha, entonces eres de tal manera, a la izquierda, uh-huh, de estos miedos que tienes. Y entonces, uh-huh, a la hora que te analizan tu firma, dices, ay no, espérame. Aguanta. Aguanta. Aguanta las carnitas. Emanuel, buenos días, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, bien, gracias. Aquí ya listísimo desde Monterrey, ¿verdad? Bueno. ¿No me escuchas bien? Así es, de Monterrey a Apodaca específicamente. Sí, ya, muy bien. Ok, Emanuel, ¿y qué nos quieres compartir? Sí, mira, sobre... Bueno, tengo un relato que me pasó con mi niña cuando tenía ella, yo creo que menos de 6 meses. Aquí en la casa, porque mi esposa pues tenía de alguna manera poco de haber dado a luz de mi niña, pues en ocasiones ella dormía en otro cuarto y yo me dormía con mi niña. O sea, nos turnábamos para cuidarla y todo eso, ¿verdad? Entonces... me acuerdo que eran fechas ya de... Ella es de agosto, yo creo que estamos como en febrero, por ahí más o menos. Estaba fresco, estaba frío los días. Y entonces yo a la niña yo lo tenía... Pues todavía no... Ella no, todavía no gateaba, no... No, a lo mejor podía rodar, pero no así gatear, no. Entonces, en esa ocasión yo la tenía ella, digamos, con mi brazo la tenía como si fuera la almohada. Y entonces yo siento que ella se mueve, ya era madrugada, siento que ella se mueve y yo despierto, digamos, pero sin abrir los ojos. O sea, me pongo consciente de que ella se mueve, pero no abro los ojos. Entonces, pues yo nada, pero yo inmediatamente, no sé por qué, me di la idea de que estaba yo solo, entonces yo me quise volver a dormir. Pero inmediatamente reacciono y digo, la niña no se me vaya a caer, o sea, vaya a rodar. Entonces, pero yo empecé a batallar para despertarme, o sea, no, estaba consciente que mi niña estaba ahí conmigo, pero yo no me podía abrir los ojos, no podía despertar, no me podía, no sé cómo cuando en ocasiones ustedes están dormidos y batallan bastante para moverse, no sé si me explico. Sí. Sí. Entonces, yo empecé a batallar bastante y no sé, o sea, como que no sé cómo explicar, o sea, no sacas fuerzas, digamos, físicas, sino como que mentales o espiritual, y pude lograr despertarme. Entonces yo, digamos, que me pongo como sentado en la cama y veo a mi niña separado, yo creo, con 1 metro de la cama en el suelo, pero ella sentada, pero no estaba llorando. Entonces lo que yo hago inmediatamente es la agarro, la cargo y me vuelvo a dormir, a acostar otra vez con ella, o sea, poniéndole el brazo a ella en mi brazo, en su cabeza en mi brazo, y la tapo y se vuelve a dormir. O sea, nos volvimos a dormir. Yo en ese momento, o sea, fue una reacción como que estaba en el suelo, la levanto y hasta ahí. Hasta el día siguiente, en la mañana, que ya me empiezo a darme cuenta de lo que pasó, o sea, empiezo a sacar conclusiones. Digo, es imposible porque mi niña no gateaba. Se podía tal vez rodar, si hubiera rodado, si hubiera caído la cama, y si hubiera, o sea, estuviera llorando. Uh-huh. Pero separada de 1 metro de la cama y sentada y sin llorar y a oscuras, completamente oscuras, uh-huh, eso sí ya se me hizo muy extraño. Uh-huh. Entonces, pues ya después, escuchando los relatos que aquí comentan, que de las brujas y todo ese rollo, pues yo llegué a sacar la conclusión. Dije, bueno, mi niña ya estaba bautizada, mi suegra había puesto una cruz de esas de palma, algo así, no me acuerdo cómo le llaman. Sí, de palma. Sí, sí. Ajá, exacto. Y entonces pues dije, no, pues no se me... Yo más que nada sacando conclusiones de que pudo haber sido la... Yo así lo considero, que sí pudo haber sido alguna bruja, porque todo se me hace muy extraño. Con mi niño el mayor nunca me pasó eso. Y hace poco, fue el año pasado,
en la misma cama, en el mismo cuarto, pero ya estando yo solo, yo me despierto igual, como la misma manera, o sea, me despierto sin abrir los ojos, pero como que nada más cuando te acomodas, o sea, que despiertas y te acomodas, que si estás acostado boca arriba te acuestas de lado, y así me acomodé. Uh-huh. Yo siento que algo me presiona, o sea, como cuando alguien se sube algo encima de uno, y yo escucho que en el oído me dicen, estás dormidito. Uh-huh. Yo pensando que mi esposa había llegado, que se había ido ahí al otro cuarto ahí conmigo, y entonces yo nada más le hago así como que, algo así como que, no le dije sí, o sea, nada más le dije, ajá. Entonces yo sentí que me seguía presionando y yo me quise mover para acomodarme y no podía, o sea, como el tipo subida del muerto, pero no era así porque yo estaba consciente, pero uh-huh. me podía mover. Sí. Entonces cuando me empieza a pasar lo mismo con la niña, que quiero tratar de moverme y siento algo muy pesado en mí, y de repente o sea, como que ya sacas esas fuerzas espiritual o mental y te puedes mover, y me doy y no vi nadie, no, o sea, no había nadie en encima de la cama ni de mí. Entonces yo todavía no, uh-huh. no sé cómo explicarme, así como que inconsciente, o sea, sin todavía imaginarme esas cosas, uh-huh. Voy y me asomo al otro cuarto, que estaba mi esposa con mis niños, sí. y los veo completamente dormidos. Uh-huh. Entonces yo me regreso al cuarto, y ahí es cuando sí, yo ya me, o sea, ahí inmediatamente me acordé lo que, cuando me había pasado con la niña. Okay. Entonces, pues son las... Aquí en la casa son las únicas dos ocasiones que me ha pasado, pero mucho antes, años te estoy hablando, yo creo que unos 20, 25 años, sí. cuando estaba Juan Ramón, sí. En una ocasión, estando en la casa de mis papás, yo ya escuchaba los programas, entonces terminó el programa y me llegaron mis papás a la cochera y ahí estuvieron platicando. Yo me regresé a mi cuarto y me dormí. Yo me dormí en una litera en la parte de arriba. Yo me acuesto pero me acuesto boca arriba. Entonces yo estaba viendo a mis papás. Teníamos una ventana grande. Yo alcanzaba a ver a mis papás. Ahí estaban sentados platicando. Y yo estaba boca arriba. Entonces yo me quiero mover hacia el lado izquierdo. Me quiero acostar del lado izquierdo. Y no me puedo mover nada, absolutamente nada. Entonces trato yo de como de ver de, o sea, yo sí despierto, o sea, yo en ningún momento me dormí, yo estaba despierto, yo trataba de ver qué era lo que estaba, o sea, no, qué era lo que me impedía moverme, pero yo siempre he puesto ese ejemplo, yo creo que si te subes, te acuestan boca abajo, boca arriba, y se suben 20 personas arriba de ti para tratar de sujetarte, uh-huh. mínimo vas a mover un dedo de una mano, de un pie, te vas a mover algo, milímetros te vas a mover, uh-huh. sí, por el esfuerzo. Sí. Yo no me podía mover absolutamente nada, estaba uh-huh. fijo, o sea, no como congelado, pero yo los ojos sí los puedo ir a mover, nada más hacia arriba, hacia a los lados, pero no veía nada. Yo me empecé a sentir cansado de tanto, como si corrieras una hora, o sea, yo me sentía demasiado fatigado. Y ya no podía yo moverme, o sea, yo me sentía muy cansado y lo que hice fue empezar a rezar. Yo no conocía de las subidas de muerto, yo nunca había sabido nada de eso. Uh-huh. Entonces yo empecé a rezar y me empecé a sentir tranquilo. O sea, empecé como cuando terminas de correr y empiezas a agarrar aire, descansas, así me empecé a sentir. Después lo que pasa es de que yo, como digamos, para probar si ya me puedo mover, muevo el pie de los dedos del pie y veo que siento que los puedo mover y inmediatamente me pongo de lado. Cuando yo estaba antes de poderme mover, yo les gritaba a mis papás, no me salía la voz, no, nada, o sea, ellos, yo todavía los alcanzaba a ver de ojo por la posición de la almohada, que estaba, no digamos completamente sobre el colchón, sino sobre la almohada. Entonces yo alcanzaba a verlos, yo les gritaba, ellos jamás me escucharon.
total, ya cuando me puedo mover de lado y me quedo pensando de que por qué fue lo que pasó, o sea, ya empezó a sacar conclusiones, y cuando me quiero volver a regresar, me vuelve a pasar lo mismo, no me puedo mover. Entonces, pero ahí sí, inmediatamente lo que hice fue rezar el Padre Nuestro, la Ave María, no me acuerdo cuál otro, y ya me pude volver a mover. Pero eso sí fue de inmediato. Yo creo el otro, no sé, a lo mejor fue escaso de 2-3 minutos, y esto fue menos de un minuto lo que me tardé en poderme mover. Pero yo ya estaba, o sea, porque yo ya recé. Pasó el tiempo, o sea, pasó como unas 2 semanas, y dentro de esos programas de Juan Ramón, yo escuché a una señora que relató lo mismo, pero ella decía que era una cama normal, pero alrededor de ella estaba volando una bola de fuego. Y Juan Ramón le preguntaba que ella lo que creía. Entonces dice que ella se dio cuenta que en esa cama una persona había fallecido. Entonces, pues yo me acuerdo que esa litera no lo dio una tía, pero yo nunca supe que alguien había fallecido. Entonces le pregunto a mamá, o sea, le platico, o sea, ¿qué mamá pasó esto? Le digo, y escuché un programa y dicen que pues alguien había fallecido. Le digo, que nada más quiero saber qué fue lo que pasó ahí. Sí. Y me dice, no, pues nada, o sea, tu tía no lo dio porque ellos ya se fueron a vivir a Estados Unidos, entonces pues nos regalaron la cama. Ok, y así quedó. Entonces, hace poquito, escuchando relatos aquí en el programa de diferentes personas, yo llegué a una conclusión. Digo, ¿por qué si mucha gente dice que es el síndrome, ¿cómo se llama?, del sueño, no me acuerdo cómo le llaman. Parálisis del sueño. Parálisis del sueño, ok. ¿Qué relación tiene entonces una oración con ese caso, ¿sí me explico? Sí. Si fuera parálisis del sueño, pues yo diría, pues me quedé dormido o qué sé yo, pero ¿por qué en las 2 ocasiones la oración me ha ayudado? Uh-huh. Digo, no estoy en contra de que no me ayude, sino al contrario, que me ayude, pero hace poquito, o sea, tengo 20, 25 años que me pasó eso. Sí. Y hasta ahorita estoy llegando a la conclusión de por, o sea, a lo mejor a mucha gente sí le puede pasar eso. A lo mejor yo en ese entonces yo decía, bueno, a lo mejor estoy en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo. Uh-huh. Pues se pudo haber estado cansado, pero hoy se supone que si ya estoy cansado, que si tengo niños, que trabajo, que se supone que a lo mejor ese cansancio podría ser un poquito más, uh-huh, me podría pasar más frecuente. Sí. Pero nada más esa ocasión, en ese rato 2 ocasiones. Sí. Entonces yo digo, bueno, entonces la subida de muerto, a lo mejor para muchos quienes no creen o no lo han vivido, uh-huh, pues sí es una situación muy extraña, muy desesperante, llega a asustar. Sí. Porque no, bueno, al menos en mi caso yo no vi nada, pero llego a la conclusión, digo, entonces yo creo que sí fue algo malo, porque la oración me ayudó, pienso yo, ¿verdad? Uh-huh. Si fuera algo del parálisis del sueño, pues solamente a lo mejor ya cuando pasa un tiempo y descansas, a lo mejor pienso yo se pudiera quitar, pero en esta ocasión no. Sí, sí. Bueno, mira, hay varias cosas que yo noto en tu relato, amigo. Lo primero es que cuando nosotros tenemos una sensación de estas, de tipo subida del muerto o parálisis del sueño, la angustia del individuo que lo está sufriendo es demasiada. Entonces, él a toda costa trata de moverse, como tú dices. No, pues aunque se te subieran 20,000 personas, bueno, ya agregué yo un poquito más de 20,000, ¿no? Aunque se te subieran 20 personas, tú podrías mover un dedo, ¿no? Aquí, sí, aquí el asunto importante es que como todo sale del cerebro, estás bloqueado, completamente bloqueado. Entonces no hay esa señal de tu cerebro para que tus músculos se puedan mover de una manera inteligente, sino que tú estás reaccionando de una forma emocional completamente. Esto significa que tú estás haciendo todo tu esfuerzo por moverte, tú lo estás haciendo, pero no es un esfuerzo pensado, sino es una reacción. Lo que implicaría que entonces, si tú te concentras, por ejemplo, en el dedo meñique, lo vas a poder mover. Ahora mismo, si yo te digo que te concentres en el pulgar de tu pie derecho, puedes sentir hasta tu zapato, tu tenis, ¿no? Y lo estás moviendo en este momento porque estás pensando, porque yo te dirigí el pensamiento hacia ese punto en específico. ¿Qué pasa cuando tu cerebro manda la orden a todo el cuerpo? Se colapsa, se choquea, no da movimiento porque no hay un orden en el pensamiento.
Y eso es lo que te hace sentir eso que no puedes. Ahora, vámonos a la parte espiritual, que tú dices, seguramente si era ahí algo, porque cuando yo hice oración, automáticamente, como soltar una amarra, pudiste empezar a tomar control de ti mismo. Lo que pasa es que cuando tú haces la oración, estás armonizando, primero estás armonizando el ambiente, el entorno, y segundo, le estás dando un orden a tu pensamiento. Esto lleva a que poco a poco las cosas vayan tomando un control. No sé si me explico, amigo. Yo pienso que eso fue lo que ocurre, ¿eh? Porque yo ya les he contado que en ciertas circunstancias, cuando yo era más joven, yo tenía esa parálisis del sueño. Pero hasta lo recuerdo así, por eso se los platico. Cuando yo tenía esa parálisis del sueño, yo hacía mucho esfuerzo para liberarme como tú. Pero un día dije, en mi propio sueño hice una reflexión, dije, esto me pasa cuando estoy dormido. Haz de cuenta que cuando dije dormido, abrí los ojos y se acabó todo. Ajá, sí, he escuchado en ocasiones que lo comentan. Entonces, dime. Sí, no, mira, yo, o sea, sí entiendo todo eso y no trato de orillarlo a lo que les comento, o sea, estoy abierto a que con lo que dices tú puede ser. Es otro, ¿no? Desde las señales que uno puede mandar desde el cerebro. Yo en ocasiones he deseado, digo, no es así tan frecuente que me pase lo mismo, porque sí me interesa, sí me intriga de saber qué fue realmente. O saber en qué momento, si me explico. Nunca me ha pasado, o sea, en 25, 30, no sé, 20, 25, 30 años no me ha pasado jamás eso. Entonces, son cosas que sí me... que a la fecha sí me causan todavía así mucha duda, mucho... Sí, tienes... pensar todo eso, pero también he pensado lo que tú estás comentando, o sea, que también el poder, pues todo mundo sabe, ¿no?, que el poder de la mente es, es fortísima, ¿no?, y más quienes la han tratado de dominar de alguna manera, por así decirlo. Claro. Uno no todos los días está pensando que, o sea, tratando de dominar la mente, o sea, pues uno vive en el día a día, en las actividades, y hasta la noche es cuando a veces uno se dedica a uno mismo a pensar o a descansar, y a lo mejor eso es lo que pasa también, que como no tomas esos ejercicios, digamos, ¿sí?, pues a lo mejor no lo vives tan común, ¿verdad? Exacto. Y se puede ir uno a asustar. Fíjate, amigo, que bueno, a lo largo de mi experiencia en este programa me ha llevado a hacer muchas reflexiones, de verdad, ¿eh? Ustedes me están platicando algo y yo empiezo a atar información que hay en mi cerebro, uno algunas cosas con otras, y hay inclusive personas que me dicen, no, Nacho, tus conceptos están muy equivocados. Yo siempre digo, ¿y basándonos en qué están equivocados mis conceptos? Si es mi propia vida. Te voy a decir una cosa. Yo cuando, ahorita que tú lo mencionabas, lo de la mente, ¿no?, que estábamos platicando, que la mente es poderosa, y como entendí yo que uno no tiene como que el entrenamiento, ¿verdad? Exacto. Pues imagínate los monjes tibetanos, que pueden sostener su cuerpo en tan solo un pulgar, y ellos se levantan. Bueno, hay unos que aseguran que hasta pueden levitar. Yo nunca he visto a uno, pero sí. Me imaginaba yo también en esa gran fuerza que uno puede sacar del interior, como cuando un karateca hace el sonido del kia. Es un sonido que así le llaman ellos, ¿no? El kia. Y ese kia hace que a través del grito la energía fluya sobre su mano y pueda romper, por ejemplo, una tabla, ¿no? Por eso es que cuando hay una demostración de artes marciales, ese grito es fundamental. ¡Kia! Canalizan la energía. Entonces, pero todo va proyectado, ¿no? Todo sale de la mente, amigo. Pienso yo, ¿no? Sí, de hecho, hace dos noches, me desperté en la madrugada, no sé, eran las 2, 3 de la mañana. Ya no me pude dormir. Y yo escuchaba, pues sí, los ruidos, que a lo lejos escuchaba un carro, cosas así. Y de pronto escucho que dentro de la casa se cae. O sea, nosotros dormimos en la planta alta y se escucha abajo en la sala que se cayó una escoba. Sí.
Oh, pues, y sinceramente, uh-huh. O sea, sinceramente sí se me vino a la mente, pero uh-huh. No me dio miedo y no le di importancia. ¿Por sí. qué? Porque yo primero trato, o sea, es ayer justamente hablando de lo que decían de las escuelas, esto para este programa para mí yo lo considero como una escuela. Gracias, porque amigo, porque sí, aprendes uno, porque aprendes mucho y de alguna manera te estás de alguna manera pienso yo te estás especializando, porque si escuchas muchos relatos el día de mañana, si te llega a pasar uno, pienso yo que ya deberías de ser más analítico, ¿sí me explico? Exacto, amigo, exacto. Sacar conclusiones antes de encerrarnos a que así una es. Actividad paranormal. No, pues literalmente te diría, mi querido Emanuel, que tú tienes el flow. Así, exactamente, esa es la filosofía que nosotros manejamos aquí en el programa. Porque yo se los he dicho, no es que aquí fomentemos el satanismo, no es que fomentemos la brujería, no es que fomentemos nada. Lo que sí tratamos es de analizar las cosas por si en alguna ocasión a ti te llega a pasar, ya más o menos tengas la idea, ¿no? Sí, mira, porque hace años, no sé, unos 15, 18 años, yo llegaba de trabajar en la madrugada. Así mi es. Mamá siempre me dejaba 2-3 taquitos para... Uh-huh. O cenar o desayunar, no sé, pues a la hora que sea, que era las 3 de la mañana, no sé si sea cena o almuerzo. Ajá. Total, pero ella siempre lo hacía, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues yo terminaba y subía al cuarto. Uh-huh. En una ocasión tenemos, mis papás tienen una mesa y sillas de madera. Cuando ya subo a mi cuarto, antes de abrir la puerta, uh-huh. Escucho como si hubieran levantado una silla y la hubieran dejado caer. Sí, mira. Así, cuando doy el último paso de la escalera, uh-huh. Hacia arriba, y ahí sí no te miento, o sea, ya se me puso la piel chinita desde arriba hasta abajo. Uh-huh. Ahí sí, sí te digo, no bajé. Sí. Dije, no, pues ya no me regreso, ya para que me surques de regreso. Pues sí. Entonces, así pasó, fue la primerita vez que me, o sea, ya ahorita ya siendo, pienso yo, considerándome ya adulto. No, pues sí, en ¿no? otra ocasión. En otra ocasión me pasó lo mismo, bueno, o sea, la misma situación, llegué en la madrugada, pero yo me puse en la computadora. Yo tenía la luz prendida, era un cuarto grande, yo creo que eran de unos 5 o 6 metros por 4 o 5, o sea, sí era demasiado grande. Sí. Pero yo le daba la espalda completamente a todo el cuarto, la computadora estaba en la mera esquina. Uh-huh. Entonces yo estaba trabajando con la luz encendida del cuarto y de repente se apaga. Igual me sentí todo el miedo y yo dije, tengo miedo de voltearme y ver a alguien. Sí. O ver algo. Uh-huh. Entonces, pues típico, estás viendo el reloj de la computadora y cuando se cierra el minuto, ahí yo volteé. Uh-huh. El típico valiente, ¿no? Que al cuánto tres volteas, uh-huh. No vi nada. Voy uh-huh. Camino al switch y le quiero mover y me doy cuenta que había un falso. Entonces ahí fue cuando yo aprendí, dije, o sea, no hay que encerrarnos a esto. Entonces, por digo, ahora que me acaba de pasar esas 2-3 noches, ¿qué pasó eso? Sí. Yo le platicé a mi esposa el día siguiente y ella sí puso caras ahí como de que asustada. Uh-huh. Y sí, ¿qué habrá sido? Le digo, pues nada más, solamente la estaba mal acomodada y con el tiempo se fue resbalando y se cayó. Sí. Entonces, por eso decía que sí ayuda mucho este programa, porque uno, pues, lo bueno, al menos yo así lo veo, como una escuela, o sea, como uh-huh. Estás tomando clases de 10 a 2, y o de 11 a, perdón, de 11 a... 12 y media. De 11 a 12 y media, y estás aprendiendo algo, ¿verdad? Y, uh-huh. Y sacas tus propias conclusiones, ya correcto. Cuando te pase algo, ya tienes unas bases, ¿verdad? Así es. Pero bueno, ese era mi relato, esos eran mis 3 relatos, algo parecidos, y espero se les haya llamado la atención. Claro que sí, amigo, a mí me encantan este tipo de relatos y este tipo de charlas, porque me permite a mí hablar libremente de lo que me apasiona, que es todo esto, y bueno, yo no sé si lo puedo transmitir, pero sí quiero que sientan que este tipo de cosas me apasionan, porque yo inmediatamente empiezo a analizar lo que te ocurrió a ti y busco una especie de situación semejante y del origen. Bueno, todo esto que ya platicamos, ya te lo voy a repetir, pero te agradezco mucho, hermano, qué bueno que me diste a mí también esta oportunidad. No, al contrario, a ustedes por la atención, muchas gracias. Bonito día. Hasta luego, amigo. Igualmente. Ahí está nuestro amigo. Pues sí, la verdad es de que estos temas
No sé, yo creo que es por eso, Gina, que ya llevamos mucho tiempo en esto, ¿eh? Te identificas, por ejemplo, sí, ahorita escuchando sí. a Emanuel, Alejandra Contreras dice, me identifico con el relato, me ha pasado que uh-huh. me quedo dormida y me cuesta trabajo despertar, estoy consciente, escucho todo lo que pasa a mi alrededor, quiero despertar y no puedo, se siente una pesadez y es feo, pero no es subida de muerto porque no pasa nada paranormal. Uh-huh. Sí, sí, pues sí, exactamente, ¿no? Ahí sí cabría, por ejemplo, el concepto de la parálisis del sueño, ¿no? Efecto, en efecto. Nacho, también de la pregunta que hiciste de los cocodrilos. Sí, a ver. Ella misma nos dice, ya estamos acostumbrados, Alejandra, ajá. a que los cocodrilos y lagartos entren a las casas y salgan a tomar el sol. Ah, en ¿sí? cualquier momento puedes toparte con uno en la calle. Alejandra, qué miedo. Sí. Pero dice que para ellos... ya es normal. Allá en Tabasco es normal. Ay, no inventes, imagínate, vas saliendo de tu recámara y te encuentras un cocodrilo, paz, su mecha. Dice, Nacho, dice mi querida Mapat, sí salen los lagartos y se meten a las casas, pero ellos corren más peligro porque los cazan y se los comen. Los tabasqueños no perdonan. Oye, te voy a decir una cosa, los lagartos, afortunadamente, son una especie... que se reproduce, o sea, haz de cuenta como los hámsters, ¿no? Tienes una parejita y de repente ya volteas y ya tienes 4 y luego 6 y luego 8 y así. O sea, sí se reproducen muchísimo, afortunadamente, ¿no? Ahora, de que hay gente que corre peligro, digo, han encontrado en la Florida, amigos que están allá en la Florida, han encontrado lagartos con restos humanos en su interior. Perros, se comen a los perros, o sea... Oye, Nacho, está cañón. Hoy hablando de estas cartas insólitas, ajá. también, por ejemplo, en este siglo XXI hemos escuchado historias realmente, pues, terroríficas en la relación como se lleva un matrimonio, pero esto no es de este siglo, sino también, imaginen esta carta que escribió Napoleón Bonaparte a Josefina. Sabemos que fue una historia papa. Tormentosa, sí. que incluso esta relación rozaba entre la obsesión y la psicopatía. Es la historia de un amor como no habrá otra igual. Pero está registrada esta carta, hablando precisamente hoy de las cartas insólitas, uh-huh. escrita el 13 de noviembre de 1796. Bien. Y ve lo que le escribió Napoleón. A ver. Ya no te amo, al contrario. Te detesto. Ay, hijito de tú. Eres una fea, una ingrata, una estúpida, una desgreñada. Ya no me escribes, ya no amas a tu marido. Sabes el placer que tus cartas le producen y no le escribes más que 6 líneas trazadas al azar. ¿Qué hacéis, señora, durante todo el día? ¿Qué importantísimo negocio es ese que os impide escribir a vuestro tiernísimo amante? ¿Qué afecto ahoga y os hace desdeñar el tierno y constante amor que le habéis prometido? ¿Quién puede ser ese maravilloso, ese nuevo amante que absorbe todos vuestros instantes, tiraniza vuestros días y os impide acortaros de vuestro marido? La verdad es, mi buena amiga, que me tiene inquieto el no recibir cartas tuyas. Escríbeme pronto 4 páginas y llénalas de esas amables frases que inundan mi corazón de sentimiento y de placer. Muy pronto te estrecharé entre mis brazos y te cubriré de besos ardientes como el clima. Bonaparte. Oye, me escriben esta carta y tú crees que me va a inspirar a regresarle a una carta. Que le dijera, posdata, te extraño. Pero oye, al inicio que te dice, ya no te amo, te detesto, eres una fea, ingrata, estúpida, desgreñada, y luego me pides que te escriba. Ya se cuenta que escribió a la chimoltrufia, pues. Pero esa fue una carta que le escribió Napoleón Bonaparte a su esposa Josefina. Ay, fíjate. De tierno no tenía ni un pelo, ¿eh? Vámonos con Mario. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí. Perfecto, ¿desde dónde nos escuchas? De Chicago. Órale. Excelente, Mario, qué bueno que estás aquí. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, pues ayer con los relatos que estaban diciendo de las cosas que pasan en la escuela, a mí a los 8 años, yo iba a una escuela que antes era un castillo, una escuela de los viejos antes. Entonces decían que ahí se habían muerto una parita de un niño y una niña que fueron matados por otros estudiantes
porque fueron elegidos como la reina y el rey del baile. Entonces decían que en esa escuela al mediodía se oían los inodoros se bajaban solos, empezaban a prenderse las llaves y a bajarse los baños. Entonces yo nunca lo creí, nunca fui en ese tiempo yo no creía en eso y decía pues, son puras historias. Entonces en ese tiempo me tocó quedarme un día después de la escuela como castigado después de la escuela. Acuerdo que para pasar a los baños estaba un corredizo y en ese corredizo estaban en los lados estaban las boilas del agua y del calentón y todo eso. Y pues entraron ahí. Entonces ese día eran como las 3 de la tarde y me tocaba pasar por ahí para irme al salón donde me iba a tocar quedarme después de la escuela. Entonces ya que me tocó pasar por ahí, la primera vez que pasé eso yo como cadena arrastraba cadenas y sí. Pues no le puse mucha atención, sí me dio miedo pero no puse mucha atención y me fui. Y al regresar de nuevo que me tocó pasar por ahí, empezaron a oír las cadenas más cerquitas. Entonces sí, como que quedé frío de escalofrío del miedo. Y no sé qué me dio por voltear, y al voltear nomás se vio a unos ojos muy rojos, brillantes rojos. Y las cadenas caminando hacia mí. Entonces, pues ya de ahí pues, sí me dio miedo y le corrí. Le avisé al maestro lo que había pasado y nomás se burló y pues dijo que era mi imaginación. Pero pues pero no. ya después de ahí me dio miedo pasar por ahí, ya mejor me daba la vuelta por otro lado. Y es que fíjate que cuando uno lo vive no es que te digan te lo imaginaste, porque además se siente una vibración especial que uno identifica que no es imaginación, que realmente lo estás viviendo. Ajá, sí, pues en ese momento yo sentí el escalofrío desde lo que es la cabeza hasta los pies y no supe ni cómo salir corriendo de ahí. Bueno, pues hiciste bien en huir, amigo. Si ese lugar no te hacía sentir seguro, hiciste muy bien. Ahora, de que si hay energías en sitios específicos, eso es cierto, ¿eh? Hay lugares que ocurrieron cosas fuertes y se quedan ahí impregnados, se quedan manchados, digámoslo así. Mario, pues sí, nosotros... Y sí, fueron varias personas que después volvieron a decir que pasaban cosas ahí a sí. Tal hora, pero los maestros siempre pues lo negaban y que no era cierto, que era nuestra imaginación, pero al último no fue al primero ni al último que le pasó, sigue pasando. Y es que yo creo que también ellos, en su posición de maestros, imagínate, inquietar a los niños diciéndoles que sí había esto, que pues no se le encuentra una explicación lógica. Los pequeños iban ahí con sus papás y entonces, ¿cómo que el maestro te está afirmando que esto sí existe? Y yo creo que también ellos se protegían para decir, no, es tranquilizarlos más que nada, ¿no? Ajá. Yo pienso que sí, más que para que no hubiera un pánico de todos los estudiantes. Decían que era la mejor imaginación, pero sí, de todos modos, pues, otras varias veces antes de cambiarme de escuela, me tocó pasar por ahí porque era el único modo de llegar a donde tenía que ir. Y sí se oían las cadenas, pero pues ya pasaba yo rápido para no voltear para ningún lado y no ver nada, mejor le corría. Pues sí, definitivo, Mario, y se te quedó grabadísimo y qué bueno que lo quisiste compartir. Lo recordaste ayer también con el tema que hicimos y nos da muchísimo gusto haber platicado contigo. Ok, muchas gracias. Saludos y que Dios los bendiga. Igualmente, amigo, hasta luego. Pues vaya, buena historia, ¿eh? También en las escuelas hay lugares ya marcados. No tengo duda, ¿no? Han sucedido cosas muy, muy fuertes. A veces cuando te enteras de que un niño o una joven se suicidó en el colegio, dices, ops, es una marca que va a quedar ahí en la escuela, independientemente de la desgracia, ¿no? No sabes cuánto tiempo se pueda manifestar esa energía fuerte, por supuesto.
Por supuesto. Mira, Nacho también aquí nos está compartiendo nuestro amigo desde uh-huh. España, Jenny Nacho, efectivamente. Uh-huh. Aquí hablando del tema de esto de los cocodrilos, uh-huh. cuando yo vivía en Florida, me tocó salvar a un bebé. Mira. A un bebé cocodrilo. Ah, sí. Allá hay muchos laguitos y en esa ocasión iba en mi bicicleta. Cuando me percaté de una cría de estos animales uh-huh. fuera del enrejado a la orilla de la carretera, uh-huh. me orillé, quise agarrarlo, pero a pesar de su pequeño tamaño, era muy bravo. Así es que lo empujé con el zapato en dirección al lago para que evitara que se fuera de la carretera y entonces uh-huh. corriera peligro. Sí, sí. Pero sí son bravos, ¿eh? Oh, vaya que sí. Sí, mira, yo el otro día acerqué mi mano a un perico y me dio un picotazo, o sea, me mordió, ¿no? ¡Ah, su mecha, cómo duele el pellizco! Ahora imagínate. Imagínate un cocodrilo, un lagartito, por chiquito que sea, con sus dientitos. No, 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 cálmate. Yo la verdad sí, bien por mis amigos de Tabasco y que ya se acostumbraron, pero yo no me acostumbraría, la verdad. No, es que qué miedo. Pablo Guerrero, muchísimas gracias por tus estrellitas, también a Rosana Molina, a Única Rojas, gracias por estar aquí presentes, Reyes Jacinto, escuchándolos y haciendo la comida, una salsa súper picosita, así como nos gusta. Bien, a todos los peludomaníacos. Tai Morán, después de haber escuchado todo lo que se festeja en este día, yo me quedo con la hora feliz. Happy hour. Sí, oye, déjame agradecer a mis amigos que han hecho uso del super chat y que por los relatos se me han ido alargando, pero le agradezco mucho a Ena que hace uso del super chat y apoya nuestro canal, a mi amigo Fer Goodman que nos manda aquí un cafecito también en un sticker del super chat, Fernando Dos Santos también hace aquí una aportación en el super chat y mi amiga Ninibet que nos manda un sticker. Por supuesto, mi querida Ninibet, te mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Claro que sí, aquí Meche Nacho que tiene 3 uh-huh. días esperando para contar su relato y ya nos mandó su emoji con ojos así a punto de llorar. No lo ha podido contar. Ojo Remy, que no lo ha podido contar. El tiempo se nos está yendo de volada, ya estamos en jueves, pero por supuesto, ¿qué te parece que mañana lo cuentas, ¿no? Mañana es viernes, Jim. Sí, pero en viernes de colaboradores. Ah, bien, me parece. También Alfredo Solís creo que nos quería contar algo. Híjole, qué pena, la verdad es de que pues ya no sabemos qué hacer, si tenemos que hacer un miedotón cada 24 horas o qué. Pero sí, les agradecemos mucho este interés. Vamos a estar como los amigos que trabajan como guardia de seguridad, Nacho. Trabajamos 24 por 48? Sí, transmitimos 48 horas y descansamos 24. Ah, ¿no podrá ser al revés? Bueno, ¿trabajar 24 y descansar 48? Ah, sí, creo que así es, ¿eh? Pues no sé, pero pues, me suena como más sabroso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente día y además que todo lo que emprendas, todas tus actividades sean lo más positivo con resultados benéficos para ti. Te esperamos a las 10 de la noche en el canal Miedoteca y mientras tanto, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pues ya escuchamos varios relatos muy interesantes y platicamos, la verdad, muy sabroso. A mí me gustó. Que tengas un estupendo día, que tu jornada laboral se te haga muy leve y nos escuchamos alrededor de las 10 de la noche allá en la Miedoteca. Y que todos, absolutamente todos, oye, ¿ya nos despedimos del Miedo Team? No, aquí lo tenemos ya, todos formaditos. Sabía que algo también me faltaba. Tenían ojitos de Remy, pero no, sí nos acordamos de ustedes. Mapad Gómez, Luz Arellano, Erika López, Sandra Dacragán, Eri Rojas, Marisa Torres, Cintia Espinosa, Yoli Pinto, Conejita Rose, también Mayra Valdés, Meche Fuentes, Marco López, Juan Arcos, Alex Selvas y Carlos Olvera, que siempre nos están apoyando, y no es solamente en el programa de la mañana, hablo de las 3 emisiones. Eso, claro que sí, saludamos a Raúl Cano y a todos los que están aquí manifestándose en nuestro chat. Estoy enojado porque no nos regalaron su like, así que pues eso lo van a pagar con minutos. Ah, ¿verdad? Que tengan un estupendo día, si pueden, antes de irse déjenos su like, no sean gachos. Y si no, pues ya ni hablar. Nos escuchamos en la noche, Cabot. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. El susto de la mañana.
Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.